Alrededor de 1,000 personas de Zamora y municipios circunvecinos realizaron una marcha por la paz. De la calzada Madero a la plaza principal, comerciantes y familias se unieron para demandar al gobierno la implementación de acciones concretas para mantener a la entidad libre de violencia y se instrumenten proyectos integrales que impulsen el desarrollo de esta región. Queremos contribuir a la recuperación económica de nuestra región, del bienestar de nuestras familias y el fortalecimiento y recuperación de la economía. Es un llamado el que hacemos al gobierno federal, que voltee para Zamora, que también está en Michoacán, y que si están invirtiendo en forma especial en el estado para reconstruir su economía, dado que hemos tenido una gran cantidad de publicidad que nos ha hecho mucho daño a nuestros círculos económicos, que también, o sea, también vengan a ayudarnos a nosotros, porque también estamos en Michoacán. En esta marcha pacífica participaron ciudadanos de Jacona, Tangancícuaro, Chilchota, Purépero y Zamora, portando playeras blancas con la leyenda "Por un Michoacán sin violencia". Seguiremos apoyando estos movimientos. Ahorita se los pedía yo en forma verbal, cada quien que se lleve el mensaje para que seamos más los que lo estemos repitiendo. Por un Michoacán sin violencia, para SM Noticias, desde Zamora, reportó Pablo Torres.